La principal manifestación de la Iglesia se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la Eucaristía, en una misma oración, junto al único altar donde preside el obispo rodeado de su presbiterio y sus ministros. Así de rotundo es el Concilio Vaticano II y así de expresiva quisiera ser esta Eucaristía a la que hemos sido convocados al finalizar la cuaresma a las puertas de la Pascua. En esta misa crismal, verdadera fiesta del sacerdocio, los presbíteros renovarán con el obispo los compromisos que adquirieron el día de su ordenación por amor a Cristo y servicio a su Iglesia. Y el obispo bendecirá en el marco de la Eucaristía, fuente de todos los sacramentos, los santos óleos y consagrará el santo crisma, elementos fundamentales en los sacramentos de la iniciación cristiana, en el sacramento de la unción de los enfermos y también presente en el sacramento de la ordenación. Celebramos pues la Eucaristía y la iniciamos cantando Pueblo de Reyes, Asamblea. Pues...
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor resucitado, esté con todos ustedes. Reunidos en el nombre del Señor, la fuerza del Espíritu, es el que hace que nos identifiquemos con el Señor como ungidos, como Cristo. Toda la Iglesia diocesana celebra este momento representado por nosotros, que vive gracias al Espíritu. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Lo reconocemos confiando en la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios. Peace.
la unción del Espíritu Santo, constituiste a tu Hijo Mesías y Señor. Y a nosotros, miembros de su cuerpo, nos haces partícipes de su misma unción. Ayúdanos a ser en el mundo testigos fieles de la redención que ofreces a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dos que se van a proclamar manifiestan y recuerdan la realidad del sacerdocio del Nuevo Testamento. Junto al compromiso de fidelidad de los presbíteros a su misión sacerdotal, las lecturas proclaman la naturaleza profética del sacerdocio ministerial, llamado como Cristo a evangelizar a los pobres, a predicar a los prisioneros la liberación y a los ciegos la recuperación de la vista, a libertar a los oprimidos y promulgar un año de gracia del Señor. Lectura del libro de Isaías. Dios mío, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos de Sion, para cambiar su ceniza en corona, su traje de luto en perfume de fiesta, su abatimiento en cánticos. Vosotros os llamaréis sacerdotes del Señor, dirán de vosotros ministros de nuestro Dios. Les daré su salario fielmente, y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios.
Lectura del libro del Apocalipsis. Gracias y paz a vosotros de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Aquel que nos ama, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdote de Dios su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, Él viene en las nubes, todo ojo lo verá, también los que la atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí, amén, dice el Señor Dios. Yo soy el Alfa y el Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Vamos.
con mucha alegría nuestros entusiasmos radicales de los primeros y de los segundos momentos, el gozo de entender nuestra vida solo en función de ese anuncio del Evangelio y al servicio de los pobres. Y repasamos tantas historias preciosas vividas de libertad y disponibilidad, tantas cercanías a los últimos de nuestros barrios y ciudades. Pero también comprobamos que en nuestro zurrón, entonces pequeño, hemos ido metiendo y mezclando también muchas otras cosas. Y el paso, con el peso de tantas cosas, se hizo lento. Y el gesto perdió la sonrisa y hasta borró los entusiasmos y el gusto por las utopías. No deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro, nos indica el Papa Francisco. Hoy y siempre los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos. No basta con asistir a los pobres en sus necesidades materiales. La entrega más necesaria y más rica es el Evangelio. Sigue el Papa. Quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerle su amistad, su bendición y su palabra. La celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Y Jesús sigue proclamando para anunciar un año de gracia del Señor. Como dijo en una ocasión San Juan Pablo II, la expresión el año de gracia del Señor, que Jesús anuncia no solo con sus palabras, sino ante todo con sus obras, es una característica de la actividad de Jesús y no solo la definición cronológica de un cierto aniversario. Todo el ser de Jesús es la manifestación de la gracia, del amor misericordioso del Padre. Toda su actividad es el anuncio y la actualización de este año de gracia. Comprenderlo y acogerlo así significa situarnos ante nuestro ser y nuestra misión creyente y ministerial con el decidido empeño de trabajar para ser más evangélicos y más evangelizadores. Para ayudarnos a entender esto, podemos acudir a otro pasaje de la vida de Jesús en el mismo Evangelio de Lucas, la parábola de la higuera estéril. Ya ves, dice la parábola el dueño al viñador: llevo 3 años viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala. Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía un año. Este año. Yo cavaré alrededor y le echaré tiempo a ver si da fruto. Si no, al año que viene la cortarás. Esta palabra de Jesús, como comentario de él mismo a su lectura de Isaías, caracteriza toda su vida y toda su actividad. El viñador pide y ofrece un año de gracia, una oportunidad. No te espera inerte, de brazos cruzados, sino un año de trabajos esperanzados e intensos cuidados. El Señor en persona nos ofrece sus cuidados. Necesitamos dejarnos cuidar por Él para dar fruto.
mantenernos cerca de Él. El Papa Francisco, en su catequesis sobre el sacramento del orden, recordaba algunos de esos cuidados fundamentales. El obispo que no ora, dice, el obispo que no escucha la palabra de Dios, el obispo que no celebra todos los días, que no va a confesarse regularmente, y lo mismo el sacerdote que no hace estas cosas, a la larga pierde la unión con Jesús y se hace de una mediocridad que no hace bien a la Iglesia. A veces tenemos más facilidad para instalarnos en un cierto desencanto que no ve salida a la situación presente que para poner todo nuestro empeño en acogernos a la esperanza que el viñador nos ofrece. Acoger el anuncio del año de gracia del Señor significa acoger el tiempo como una oportunidad nueva que el Señor mismo nos da para dar fruto, para salir de la mediocridad estéril. Es sentir y acoger los cuidados que Él nos presta y comprometernos en reflejarlos en nuestro entorno, dando nosotros oportunidades a todos con nuestro cuidado. Desde los paraderos del Espíritu de esta Santa Misa Cristiana, lo gritamos con firmeza. No se han acabado las posibilidades. Hay un año de gracia del Señor que nos corresponde anunciar como oportunidad abierta, siempre nueva. Que el Señor nos bendiga con su amor y nos llene de amor. Hijos cabalistas, en esta conmemoración anual, el día en que Cristo confirió su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, queréis renovar las promesas que hicisteis un día ante vuestro obispo y ante el pueblo santo de Dios. Sí, quiero. Queréis uniros más fuertemente a Cristo, configuraros con Él, renunciando a vosotros mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptasteis gozosos el día de vuestra ordenación para el servicio de la Iglesia. Sí, quiero. Deseáis permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas, desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales, sino únicamente movidos por el celo de las almas. Sí. Y ahora, vosotros, hijos todos, mi querido, orad por vuestros presbíteros, para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos su bendición. Sean ministros fieles de Cristo, sumo sacerdote, y os conduzcan a Él, única fuente de salvación. Cristo, óyenos, Cristo. Rezad también por mí, para que sea fiel al ministerio apostólico confiado a mi humilde persona y sea imagen cada vez más viva y perfecta. Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos. Cristo, óyenos, Cristo. El Señor nos guarde en su caridad y os conduzca a todos, pastores y grey, a la vida eterna. Amén. De los enfermos, la segunda con el óleo de los catecúmenos y la del óleo para el Santo Crisma en último lugar.
Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo, escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo, defensor, sobre este óleo. Tú que has hecho que el lecho verde del olivo produzca aceite abundante para vigor de nuestro cuerpo, enriquece con tu bendición este óleo para que cuantos sean ungidos con él sientan en cuerpo y alma tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores. Y por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo santo en nombre de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A los catecúmenos. Con este óleo son ungidos los catecúmenos. Se preparan y disponen así al bautismo. Este es un óleo que nos evoca el combate. El catecúmeno, como un atleta, se dispone a avanzar por el camino de la fe, consciente de que este es un camino no exento de dificultades. Señor Dios, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del aceite un símbolo de vigor,
dígnate bendecir este óleo y concede tu fortaleza a los catecúmenos que han de ser ungidos con él, para que al aumentar en ellos el conocimiento de las realidades divinas y la valentía en el combate de la fe, vivan más hondamente el Evangelio de Cristo. Emprendan animosos la tarea cristiana y, admitidos entre tus hijos de adopción, gocen de la alegría de sentirse renacidos y de formar parte de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el santo crisma, consagrado por el obispo, se ungen los recién bautizados. Los confirmados son sellados y se ungen las manos de los presbíteros, la cabeza de los obispos, las iglesias, los altares en su dedicación. El crisma, aceite perfumado, nos habla de identificación con el ungido por definición con la fuerza del Espíritu, Cristo. Se llega a ser cristiano por el agua y por el Espíritu. Todos los signos que acompañan a la oración de consagración que pronuncia el obispo y que los presbíteros acompañan en un determinado momento en silencio, extendiendo la mano derecha hacia el santo crisma, se hacen ahora lenguaje del Espíritu, el gran protagonista de la liturgia. Y él, extendiendo sus manos, les exhaló el aliento y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Señor Dios, autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual, recibe complacido la acción de gracias que gozosamente por nuestro medio te dirige a la Iglesia. Al principio del mundo tú mandaste que de la tierra brotasen árboles que dieran fruto, y entre ellos el olivo, que ahora nos suministra el aceite con el que hemos preparado el santo crisma. Ya David, en los tiempos antiguos, previendo con espíritu profético los sacramentos que tu amor instituiría en favor de los hombres, nos invitaba a ungir nuestros rostros con óleo en señal de alegría. También cuando en los días del diluvio las aguas purificaron de pecado la tierra, una paloma, signo de la gracia futura, anunció con un ramo de olivo la restauración de la paz entre los hombres. Y en los últimos tiempos, el símbolo de la unción alcanzó su plenitud. Después que el agua bautismal lava los pecados, el óleo santo consagra nuestros cuerpos y da paz y alegría a nuestros rostros. Por eso, Señor, tú mandaste a tu siervo Moisés que tras purificar en el agua a su hermano Aarón, lo consagrase sacerdote con la unción de este óleo.
todavía alcanzó la unción mayor grandeza cuando tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó tu voz declarando que Él era tu Hijo, el amado, en quien te complacías plenamente. De este modo se hizo manifiesto que David ya hablaba de Cristo cuando dijo: el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. A la vista de tantas maravillas, te pedimos, Señor, que te dignes en santificar con bendición este óleo, que con la cooperación de Cristo tu Hijo, de cuyo nombre le viene a este óleo el nombre de Crisma, infundas en él la fuerza del Espíritu Santo, con la que ungiste a sacerdotes, reyes, profetas y mártires, y hagas que este Crisma sea sacramento de la plenitud de la vida cristiana para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo. Haz que los consagrados por esta unción, libres del pecado en que nacieron y convertidos en templo de tu divina presencia, exhalen el perfume de una vida santa. Que fieles al sentido de la unción, vivan según su condición de reyes, sacerdotes y profetas, y que este óleo sea para cuantos renazcan del agua y del Espíritu Santo, crisma de salvación. Les haga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos el sustento.
al cónsul. Ofrecemos nuestro esfuerzo por los hombres que no tienen trabajo. Te pedimos el sustento, que sepamos estar cerca. Traemos al altar con el vino y el pan nuestras ofrendas. Oh,
Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo y digno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, y por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus rezos y oraciones, concédenos todo. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Y cual la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu Padre, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos formados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédele el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él.
participado en tus sacramentos, seamos en el mundo buen olor de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La misa ha concluido. Volvemos a nuestro quehacer habitual, dispuestos a iniciar el santo triduo de la pasión, muerte y resurrección del Señor, culmen del año litúrgico, que se ha actualizado en esta Eucaristía, pero que adquirirá en los próximos días una significación especial. Los presbíteros llevarán los santos óleos y el santo crisma a sus respectivas parroquias, una materia bendecida por el pastor de la iglesia local y que llega hasta los últimos rincones de esa iglesia en el servicio de sus ministros ordenados, como sacramento de la vinculación de todos en un mismo presbiterio y de la participación de todos en un único sacerdocio. Señor, esté con ustedes. Señor, les bendiga y les guarde. Ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. El Señor les bendiga y les conceda su paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias.